de que saliera a la luz esta historia de amor entre el más querido y esta joven de ojos claros, Evita Oviedo no se queda callada y decide pronunciarse a través de sus redes sociales. Ustedes saben que nunca he juzgado, ni juzgaré, no es mi costumbre. He mantenido el silencio porque no soy yo quien para lastimar y herir a nadie. Cuando uno lastima a otra persona, simple y llanamente es porque esa persona no se ama, no tiene la capacidad de amar, porque esa persona no se ha perdonado todas las cosas que pasó en su infancia, en su niñez, en su juventud, y las está explorando ahora. Entonces, como no se ama, no puede dar amor absolutamente a nadie, simplemente se está llenando de ese ego, se está alimentando de todas las personas que a su momento caen en sus manos como víctimas. Y quiero referirme con todo respeto a cada una de ustedes que no se identifican, pero que me dicen: señora, tenga dignidad, búsquese otro hombre para que sea feliz y déjele a ese hombre para que sea feliz con la amante de turno. Pues bueno, de todo corazón les quiero decir, primero, que yo no estoy buscando otro hombre. Segundo, yo no necesito un hombre para ser feliz. Yo soy feliz amándome yo misma. Que no les voy a negar que tengo muchos admiradores, muchos pretendientes. Me han ofrecido bajar el cielo, palabras hermosas, viajes, dinero. Pero yo no soy de esas mujeres que me voy a dejar impresionar